¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Fenomenal. Pues vamos a ver si. Vamos a ver si entra Carolina. La he avisado hace 10 minutillos y me ha dicho que iba a entrar. Mira, Jesús. Ahí la tienes. Ahí está. Voy a invitarla. Ahí estamos. Vaya pelacos que tengo, madre mía. Por fin. Estás perfecto, que te estoy oyendo, vaya Es pelacos que que tengo. he ido a donar a mi peluquero, mi peluquero es calvo. Y entonces yo cuando entonces voy y como es muy madridista, entonces entro y le digo, Jesús, vengo a donar. Pero yo creo que me ha cortado como siempre, es decir, nunca igual. Ya, pues como todo, les he cortado yo el pelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperándote, Ay, tomando un ay, whisky ay, ya. ay, ay. ¿Qué te Yo, parece? no tengo. ¿No tienes Me lo he whisky? bebido. Ah, Pero bueno, cero, ¿eh? tío. Cero. Tengo cero. Ya lo Pero siento, bueno. soy así de impresentable, pero además como llevo 50 días metido en mi casa, pues es que Bueno, te salvas que el lunes ya te lo puedes echar ahora fuera. no tengo porque me lo bebo y porque invito además a los colegas, ¿eh? El año pasado Jesús me dio la botella de Ochentosan de la cena del Club de los 100 Puros, que se lo agradecí muchísimo, y me Y te lo bebiste ya. con dos amigos a la semana le dije, me ha regalado un whisky buenísimo y tal, vamos a probarlo. Lo puse encima de la mesa y los hijos de puta se lo bebieron. Que era para que ¿Qué probar. es eso conmigo? No, a mí eso me encanta, ¿eh? Poner la botella encima de la mesa y que haga fum y huele. Sí, mira lo que dice Jesús, que te manda alguno de los de atrás. A ver, a ver. A ver, a ver, Mira, a ahora ver, te lo a mandas ver, por a el ver. globo. Claro, Te ese es el dije. tema, ese es el tema. Yo aquí tengo puros para aburrir, tengo. Oye, hacemos un Claro, cambio. Sí, tío. si es que lo tenemos programado desde hace mucho, pero nunca no lo conseguimos, pero eso está en el Joder. pendiente, eso está en el pendiente. ¿Sabes? Yo Madre. creo que al final va a ser mejor que no quedemos, Carolina. Porque hemos No, bueno. alimentado mucho la expectativa y no va a ser tan guay. Dejémoslo como algo Sí, como idílico, tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. No, sí, en serio. Es que es ¿no? verdad que es que Carolina y Jesús también y yo pues hemos intentado fijar una fecha para vernos y intercambiar distintos cigarros y distintos whiskies y probar maridajes y probar cosas, aprender yo de ellos que saben un montón de whisky y bueno, y yo aportar la parte del tabaco, pero por una cosa o por la otra al final siempre lo hemos cancelado o no sé, una vez fue porque estaba yo chungo. En fin. ¿Cierto? Bueno, escucha que te voy a ¿Qué me cuentas? presentar que, bueno, Carolina Gómez, que es Brand Ambassador. Bueno, ahora eres más cosas, pero yo te conocí como Brand Ambassador de Glenroces. Y para ti seré siempre tu Del, del embajadora, whisky, del whisky que bebe mi madre. Del whisky que Javi. bebe mi madre. Y en fin. Cuéntame un poco qué hace un brand ambassador de. Yo me lo imagino lo que hace un brand ambassador de whisky. Y además me da bastante envidia, pero cuéntame qué hace. Bueno, básicamente lo que hacía yo y lo que hace un brand ambassador no es más que representar una marca y tratar de formar, compartir su conocimiento con toda la gente, casi como conseguir adeptos a
su marca, ¿no? ¿Quieres fidelizarlos? ¿Quieres enamorarlos? ¿Quieres que lo disfruten como tú? O sea, y sobre todo los gran ambasadores de whisky somos o hemos sido mucho más pasionales, a lo mejor, ¿no? Que el bebedor de whisky es como súper fiel a ese destilado, Sí. entonces, ¡buah! Ya la promesa O sea, pasión, ¿no? el bebedor de whisky no es como el fumador de puros que va picoteando distintas marcas. ¿Es más fiel a una marca o no? Suelen ser más fieles a una marca los bebedores de whisky y la prueba la tenemos nosotros en casa, que tenemos Macallan, con todo el, bueno, solo salís aquí, con todo el cambio que hicimos de los antiguos Macallan a, pues si recordáis, os acerco, por ejemplo, los que eran los Sí. antiguos, los Pine Oak, ¿vale? Cuando cambiamos, por ejemplo, esos Macallan y nos fuimos al mundo Double Cask, o nos fuimos a los Do antiguos y John double, Burton triple, en double, Amber, triple y digo el double, el triple. exacto, o Amber Siena Sí. Ruby, la gente de repente fue como, oh, no es el Macallan tal, cuando el método de elaboración era el mismo, ¿sabes? No cambiaba nada, no cambiamos alambiques, no cambiamos la cebada, no cambiamos las barricas, lo único que cambió fue la política de Bien. añejamiento, pues en vez de embotellar whiskies de mayoría 12 años, se embotellaban de 14, pues eso la gente, ¡guau! Automáticamente le cambia, y sí, son mucho más fieles, ¿ya? Si eso ocurre dentro de una marca, imagínate pedirles que cambien Ya, a otra claro. marca. Alrededor de whisky es muy de tu Claro. whisky. Bueno, es Pero bueno. que en el tabaco sí que pasa, que además la dinámica un poco del mercado empuja a ello, porque las marcas están constantemente sacando novedades. A veces no son cigarros nuevos, simplemente hacen un packaging nuevo, nuevos formatos y tal. Y entonces un poco el fumador de puros es un poco coleccionista, ¿no? Le gusta probar todo, le gusta en la conversación con otros fumadores de puros contestar sí a la pregunta, oye, ¿ya has probado tal puro? Y digo, oh, sí, lo he probado buenísimo, no sé qué. ¿Y tú has probado tal este? O sea, es como, tiene ese afán coleccionista, ¿no? Al bebedor de whisky no le pasa igual. Bueno, yo no puedo decir lo contrario, que mira Ya, todo lo que te pasa. sí. O sea, si yo fuese bebedora 100% de la misma, del mismo whisky, Manu Iturregui, que no Sí, sé sí, si sí. reconocéis, y Jesús, Jesús sí lo he visto andar por aquí, Manu no lo sé si está, tendría esto lleno de botellas de Glenrothes del Del 91. 91. ¿Sabes? Es del 91. Es mi whisky favorito, pero vamos, por encima de todo, me Para bañaría en ese desayunar. whisky. Pero sí, ahí te reconozco que tengo ese puntillo, a lo mejor como los fumadores de puros, y tal vez mis compis y colegas que compartimos este hobby también. O sea, también Sí. picoteamos. ¿Sabes? No somos a lo mejor tan marquistas como un bebedor al uso de whisky. Sí que nos mola ya tener tus cositas, y ahora me apetece un poquito de turba, y ahora me apetece un poquito de las Lowlands, o ahora quiero un Japo, o Sí. ahora quiero un Un Bourbon, poquito de ¿sabes? un poquito Y de ya vas cambiando. curiosidad, ¿no? Un poquito de mente abierta, de Sí, probar las sí. cosas, de... Bueno, claro, y que no siempre te lo estás tomando en el mismo momento, ¿sabes? Hay veces que te estás fumando un puro, y a mí, yo, por ejemplo, si me fumo un puro, no me suelen gustar los whiskies ahumados. Estoy masticando humo hasta el día siguiente, hasta el día del juicio final, ¿sabes? Pero hay gente que sí que le mola. A mí, yo no soy tanto pero sin embargo, si estoy, me invitas, Javi, que te lo aceptaré súper agradecida, a un plato de ostras, y ahí sí me voy a beber una Provenza. Ahí sí que me voy a tomar un whisky ahumado, vamos. Pues no, Ese me día lo me tomé con un pillarás. Glenrothes que tenía allí mi primo, ¿no? Hombre, Pues joder, ya te vi, joder, tío, vaya tela. Tú sí que sabes de 30 ostras vivir. para dos, ¿eh? La ruleta gallega, la ruleta gallega. Madre mía. Eso fue la leche. Ya no me acordaba, pero es verdad. Es que me acordé de ti porque Joder. este sabe un montón de marisco y tal. Bueno, se presentó al final con las 30 ostras para los dos y digo, ¿y con qué nos lo tomamos? Y dice, tal, ¿qué tengo yo aquí? Un whisky, y me ponen la botella de Glenrothes ahí y digo, venga, venga. Me tocaste la Así. fibra, joder, dice, vaya tela, tío, cabrón. Qué injusta es la vida, tío. Yo sin ostras, tanto Qué whisky rica sin las ostras, ostras. que es todo sabor. Increíble. Oye, o sea, yo creo que en general el mundo del whisky discurre de una forma bastante paralela al mundo del tabaco.
por el proceso, ¿no? Yo uno de los grandes valores que creo que es en el tabaco, que lo digo siempre, es el tiempo que se necesita para hacer un cigarro bien hecho. No solo es su ingrediente fundamental, digamos, sino que además es lo más caro. Es lo más caro. ¿Pasa lo mismo en el whisky? ¿Es importante el tiempo? Absolutamente. Lo que más importa. Tú ten en cuenta que el whisky al final es un elaborado de agua y cereal y levadura. Entonces, si tú no pasas eso, ese líquido por añejamiento, lo que tienes es un espirituoso, un aguardiente de cebada intenso, que sí que está muy rico, pero no le va a aportar lo que le aporta la madera. La madera para un whisky es el 70% de toda su organoléptica. Y eso es tiempo. La madera es un elemento vivo, es orgánico, y eso es tiempo. Cada barrica va a reaccionar de una manera absolutamente diferente. Y ya no te cuento si nos metemos en el mundo de qué tipo de roble estás usando, americano, el español, el francés, si ha contenido Jerez, si ha contenido Bourbon. Sí. O sea que el tiempo es absolutamente todo para nosotros. La paciencia. La paciencia. Es la manera que es el... sí, sí. Que además el whisky sí. Va a estar hecho cuando el whisky quiera, no cuando tú digas, no cuando el master blender diga. No, a ver, el claro. Whisky se hace en 36 días. No, el whisky te dirá, oye, ya estoy hecho, sácame, ¿no? No, absolutamente. Y aparte que por ley no podemos embotellar antes de los 3 años de envejecimiento. O sea que ya te tienes que marcar unos tiempos límite mínimo de 3 años. Y a partir de ahí, por delante. Es raro, un whisky de 3 años en el mercado es raro. La mayoría, hasta el más básico, ya tienen por lo menos 5, 7, 6 años, ¿sabes? Y de ahí ya como te metas en el mundo del single malt, estamos hablando de bastantes más años, ¿sabes? Entonces es paciencia. Hay un mito que me gustaría que me lo aclararas, porque me han dicho muchas cosas de un lado y de otro. Al final, la edad que marca la botella es la edad mínima del líquido que contiene. Si el whisky dice que son 10 años, eso quiere decir que dentro la edad mínima son 10 años, pero puede haber whiskies que tengan más tiempo. Sí, es exactamente al contrario que el ron, ¿vale? Tú cuando te encuentras una botella de whisky, pues yo la que me estaba bebiendo, que el... Es que da la para que acabar te has la... bebido. Me quedaba una copita de Macallan 15. La que te has bebido. La que me he bebido. La copita que me estoy tomando. El Macallan 15 significa no que el 100% de lo que contiene tenga 15 años, sino que con solo una gotita de 15 años ya tienes que poner que es Macallan 15. A partir de ahí, en esa mezcla hay whiskies de muchos más años. No es 100% embotellado de la misma edad. Es una mezcla de distintas edades. Pero pones el año del whisky más joven que contenga. Por ley, además, y certificado. ¿Vale? Sí. Y en el ron es al contrario. En el ron, un ron de 12 años, con solo una gota de 12 años, pondrán X 12 años. Pero el 99% restante podría tener 4 años. De añejamiento, ¿vale? El ron es la gota del más viejo y en el whisky es la gota del más joven. Porque en el whisky, también un poco igual que en los cigarros, la añada, digamos, no es importante. Lo que se busca es consistencia en el sabor, que el whisky, sea del año que sea, al final tenga siempre la misma consistencia de sabor, ¿no? Y eso se hace sí, mezclando claro, whiskies de distintas barricas. Eso es obra y maravilla y arte del whisky maker, ¿sabes? Esa persona que está ahí trabajando y para mí tiene muchísimo más mérito en el mundo de los blended. Fíjate que tendemos a no valorar los whiskies blended porque, bueno, son mezcla y dices, ah, es una mezcla, tal, no sé qué. Pero ojo, que la mezcla, mantener una consistencia del producto en el tiempo, haciendo mezcla de una receta de 30, 40, 50 whiskies de distintas destilerías, ojo. Para mí, mis respetos, claro. ¿Sabes? Otra cosa es que a mí me guste un 100% Malta, que es lo que yo suelo beber, un single malt. Yo no me suelo tomar un blender, la verdad. Pocos hay. Y Vicky. Vicky es blender. Ah, yo pensaba que era single malt también. No. Y Vicky es un blender de 3 destilerías. Ah. Bueno, eso también es verdad que hay gente que se piensa... Bueno, igual hay gente que no sabe cuál es la diferencia entre single malt y blender. Bueno, es muy fácil. Tú cuando tienes una botella de whisky, además esto es por ley también,
La legislación escocesa te obliga a poner qué tipo de whisky eres. Siempre que oyes la palabra single, significa que viene de una única destilería, ¿vale? Todo, el 100% se hace en Macallan, ¿vale? Pero si ves que dice blended, significa que son whiskies de distintas destilerías. Yo, si hiciese un Macallan blended, compraría a Glenrothes, a, yo qué sé, me invento, a Highland Park, a lo que sea, Ballantine, X, la destilería que tú quieras, y pones blended, porque he comprado whiskies a distintas destilerías, Ya. ¿vale? Pero si pones single, eres tú solo. Y realmente eso no es un indicativo de calidad, simplemente es una opción distinta. Claro, eso es qué tipo de whisky eres, es legislación pura. O sea, blended malt, por ejemplo, mezcla de whiskies de distintas destilerías de Malta. ¿Sabes? Single malt, una única destilería de Malta, single grain, única destilería, pero de whiskies de grano. O sea, la etiqueta te va a decir Claro. todo. ¿Sabes? Exacto, ahí dice curro buenos humos. El Green Label, por ejemplo, es un blend maravilloso, exacto. Y además es un blended y te lo sé de poner. Antiguamente se llamaba Batted Malt y la legislación les hizo retirar la terminología Batted Malt y poner Blended Malt. Sí. Es un súper Sí, indicador. además, digo yo, que de whisky sé lo que he aprendido de ti, de Jesús y de algún brand ambassador más, que al final, sí, en un whisky blended, lo que estás mezclando son 5 o 6 whiskies buenísimos, la mezcla no puede salir mala. O sea, no puede salir mala. Oye, No, el producto es bueno, lo claro, digo hace. yo, ¿no? Sí, es verdad que en el mundo del tabaco, en el mundo del puro, hay una ortodoxia, digamos, hay una forma canónica de encender y de fumarte un cigarro que se explica para que la gente, digamos, optimice el placer de fumar un cigarro. Pero yo a la gente siempre digo, fúmatelo como a ti más te guste. Como a ti te guste, estará bien hecho, ¿no? Al final esto es para algo tan subjetivo como el placer de uno mismo, ¿no? ¿Existe también una forma, digamos, canónica de tomarse un whisky o no? Que va, eso pasa como en el mundo del puro, como lo que tú dices, Javi. O sea, para nosotros, y a mí eso fue una de las primeras cosas que me enseñó mi mentor, Ronnie Cox, que era y sigue, bueno, está ahí detrás, en el backstage, el embajador y la cara mundial de Glenrothes, es la primera marca para la que trabajé. Y él me decía siempre eso, Carol, que se beban el whisky como quieran, tú no puedes pretender. Y él me ponía el ejemplo con las cervezas. Fíjate, te vas a Bélgica o te vas a cualquier país más hacia el norte y las cervezas te las suelen poner sin presión del grifo y a una temperatura no tan fría. Nosotros aquí estamos acostumbradísimos a la cerveza y cuanto más fría, vamos, mejor. Una caña súper helada, tal. Claro, tenemos unos veranos de 35, 36 grados. Es que es inviable tomarte una cerveza a temperatura ambiente, por decirlo así. Lo mismo pasa con el whisky. Tú vas a disfrutar un whisky, ni como me lo estoy tomando yo ahora, imagínate Sevilla 40 grados a la sombra. Pues me va a dar un jama, probablemente, un jama Sí, como sí. rápido. Necesitaré a lo mejor en esta ocasión echarle un hielo. O necesitaré a lo mejor unas gotitas de agua fría, o a lo mejor estoy contigo y es de noche y me apetece la sobremesa y me pido un combinado de whisky, le echo ginger ale, tal vez, o un poco de soda. Yo personalmente evito siempre la Coca-Cola, no me gusta. La Coca-Cola no me gusta, mata el sabor, es una Coca-Cola saborizada. Pero si te apetece a ti, oye, pues ¿por qué no, hijo? El caso es que bebas whisky. ¿Qué es lo que te lo Yo tomes? nunca bebo Coca-Cola. Nunca, nunca. No, yo tampoco. A No. veces con ron, que es la única forma de mejorar la Coca-Cola, echarle un chorrito de ron, un poquito de limón y tal, y entonces así fresquito por la noche, si me da el recuerdo a los caramelos que comíamos de pequeños, ese recuerdo me encanta, entonces sí, pero Coca-Cola sola, ni mezclada ni nada, yo Coca-Cola, nada, cero, cero, cero. Sí. Escucha, entonces, siguiendo esto que has explicado, realmente pecado, lo que se dice pecado
de ganas de meterle un tortazo a un tío porque ha cogido el requete macala en este de los 75 años, se ha echado dos hielos, una rodadura de naranja y le ha puesto, yo qué sé, ginger ale o Coca-Cola. Y dice, ¿qué pasa? Que a mí me gusta así. Pues es que si le gusta así, pues ¿qué vas, ¿no?, a hacer? Digo, le vas en la copa más cara que de la vida. Pues ole, ¿no? Claro. Pero no sé. Sea. Hombre, luego ya eres un poco consecuente. Si eres amante del destilado, pues a lo mejor un Macallan tan, tan especial no lo mezclas, ¿sabes? A lo mejor si eres un poco amante de propio de ese destilado. Pero si no, ¿por qué no? Oye, yo... El mundo de la coctelería, te puedes tomar perfectamente cualquier cóctel con un Macallan 12 o con un Glenroces 18, te tomas uno al paso, tío, sí. ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no lo voy a hacer? Un Rob Roy, ¿por qué no? Va a estar exquisito, sí, ese claro, cóctel, claro. ¿Sabes? Ese trago. Claro que sí. ¿Sabes? ¿Por qué no lo voy a hacer? Otra cosa es que me haya costado la botella 3.000 euros y me la piense beber combinada, pues a lo mejor no es ese, ¿sabes? A lo mejor no es tal, pero bueno. Mira, el caso es que beban whisky. Mira a mi madre, mírala. Ni yo bebo Coca-Cola, pero un chupito de whisky en invierno y en verano, ¿eh? Ahí está. Mi respeto, señora. Estoy enamorada con usted. Mira, nosotros en Murguía, en el pueblo donde yo veraneaba de pequeño, en Álava, tengo un amigo, bueno, hace mucho que no le veo, pero bueno, tengo un amigo, y en su choco muchas veces hacíamos, pues eso, una merendola, no sé qué, y en aquella época bebíamos calimocho. Y él decía... Sí, pero tengo toda la cosa. Y él decía, nada, no os preocupéis, que mi padre tiene vino ahí para hacer el calimocho, no voy a decir las marcas. Teníamos 15, 16 años, no voy a decir las marcas con las que hemos hecho calimocho, porque alguno me espera a la puerta y me da una paliza, pero oye, que con un vino bueno, la Coca-Cola mejora un montón, ¿eh? Con un whisky. Hombre, perdón. Con un whisky bueno, la Coca-Cola mejora con cualquier cosa que le eches, ¿no? Bueno, aquellos calimochos eran tela. Pero bueno, la donde iba, que al final pecado, no es nada. Tómatelo como a ti te guste, o fúmate el cigarro como a ti te guste, disfrútalo y punto, ¿no? Y ya está. Respétalo, sí que tiene, para mí sí que tiene que haber un punto de respeto, o sea, o de conocimiento de por qué te lo estás tomando así, o por qué lo voy a combinar así y ya está. Bien. Pero, o sea, para mí en el conocimiento está todo. Claro. Eso también es otro paralelismo que tenemos con el mundo de los puros, ¿no? Que el consumidor de whiskies al final está interesado en el producto, está interesado en la información y requiere educación del producto, ¿no? O sea, eso es muy importante dentro del disfrute del whisky, ¿no? Eso te diría que lo más importante y una de las marcas que más han sufrido por desconocimiento la tenemos a 70 kilómetros de Madrid. En Palazuelos, Whisky Dick, por ejemplo. A mí me parece un whiskazo. Categoría, vamos, total, la destilería de las mejores que he estado en mi vida y he visto unas cuantas en Escocia. Y, sin embargo, ¿cómo se ha qué trato le hemos dado a Dick toda la vida? No lo tenemos en mente como una primera... no está dentro de nuestro top 3 de tomarte un whisky cuando sales por ahí. ¿Sabes? Y Dick 8... Para mí es uno de los mejores blendeds que hay en el mercado. El 30% de Dick 8 es Lafroy. Y eso no lo sabe casi nadie. Uno de los mejores whiskies ahumados del mercado. Un whisky de... O sea, para mí... De Islay, ¿no? O como se diga, Islay. Es un whisky de Islay. Como... Islay. Ahí lo tengo. Islay, sí, sí. Que ese es ahumadito, con turba y tal. Yo... Exacto, el humo de Whisky Dick es gracias a la Froic. Las barricas donde envejece Whisky Dick son barricas que han contenido Jim Beam y Maker's Mark, tío. Son barricas que han contenido bourbon de categoría. Buenos, o sea, sí, sí. Exacto, entonces la falta de conocimiento hace que infravaloremos absolutamente un whisky como Dick, tío. Que yo creo que, joder, encima que tenemos algo que hacemos bien, sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Por qué no nos vamos a...?
Esa Porque no vamos a decir la que tenemos, sí. esa la tenemos pendiente, ¿eh? La tenemos pendiente y la vamos a hacer en el Club de los Cien Puros, ¿eh? En el Club de los Cien Puros. Sí, es Se verdad. ha quedado suspendida Es por el COVID, pero yo tengo tu promesa verdad. Desfilados de de la, kilómetro cero. exactamente, exactamente. O sea, esa hay que hacerla. Además, la castaña Sí. era, que a mí me parecía genial para gente sin complejos. No. Bien. Mi mujer es de Segovia, de un pueblo pequeño de Segovia que se llama Bernardos, y no, bueno, nosotros vamos mucho allí, por supuesto, en fiestas y tal. Y yo te aseguro que en el local de mi peña no falta el dick. O sea, vamos, como no tengas dick, como no tengas dick, vas al pilón, vas por el puente de piedra. Llega un momento, yo reconozco que llega un momento en la noche que me dejo de cócteles y me dejo de tonterías y de historias y me voy al de con Ginger Ale a Ah, sí, saco. ¿no? ¿Sabes? Ya. Sí, reconozco que destruyo producto a Ya. muerte. Yo tengo un amigo de allí, de Bernardos, David, que es Dick 8, siempre Dick 8 y siempre con agua. Él lo bebe con agua, siempre. Sí. Claro, es que es un whisky, o solo, si es que perfectamente te lo puedes tomar. Así que hace falta conocimiento y encima tenemos la destilería aquí al lado y el plan es cojonudo. Ver la destilería, luego te echas un cochinillo ahí en José María Sí. y Y te da además un te dan un punto. justificante para la Guardia Civil a la vuelta, ¿no? Eso te lo firmo yo, no te preocupes. No, es un trabajo de investigación sobre Es la una marca trabajo. España, sobre la marca España y sí, no hemos bebido, pero claro, la destilería, los olores de la destilería al final Total. dan positivo también. Sí, eso es una excursión No, pero no. que joder, además que está aquí al lado, pasando el puerto de Navacerrada, Aquí al lado. Sí, y además que es genial para ver, porque es una de las pocas destilerías que sí que hacen todo el proceso completo, desde el malteado de la cebada al molido, el fermentado, absolutamente todo. Entonces se puede ver, se puede, si no conduzco yo, dice Jesús, que tenemos una Ya tenemos chofer. anécdota. Tenemos una anécdota que nos llevamos a no sé cuántos clientes y estuvimos todo el día catando y comiendo y nos paró la Guardia Civil como en el peaje. Y yo de los nervios, porque él llevaba una semana en la compañía, digo, ya verás, pero dio cero, cero, o Ah, sea, que sí. conduzca Jesús, que Sí. vamos, que lo bebe y lo ¿Verdad? evapora. Lo evapora en un Mira, momento. Sí. yo te voy a contar una Gracias. cosa que igual me arrepiento, pero que te juro que es verdad y que yo creo que los chiflos, no sé ahora, pero antiguamente no eran tan buenos, ¿eh? Porque un día saliendo nosotros de Segovia, que habíamos estado, pues eso, de juerga por la noche y tal, y nos íbamos a Bernardos, que está a 30 kilómetros, entonces saliendo por la Lastrilla, en la primera rotonda estaba la Guardia Civil. Y bueno, no habíamos bebido, no era una cosa escandalosa, pero sí, ya, habíamos bebido y el conductor había bebido. Sopla y da 0-0. Da 0-0, ¿no? Bueno, puede continuar y tal. Continuamos. Y en la siguiente rotonda, mi amigo coge, pega un volantazo y empieza a dar la vuelta. Y digo, ¿pero qué haces? Y digo, está mal el cacharro, hay que avisarles. Hay que avisarles. Yo Hay tengo que que avisarles dar. que es un peligro, que va a pasar gente borracha y está mal el cacharro, no puede haber. Pero tira, ¿dónde tira? Ahí empezamos a pensar, oye, igual sí que has Vale, bebido algo, ¿eh? No, pero el ten hombre decía, cuidado. no, no, joder, si yo, o sea, que voy bien, que no. Pero él no veía que fuera posible que diera 0-0. Tenía que dar algo, un poco, por lo menos, ¿no? Pero. Oye, pues les juntamos a la trufa y nos vamos. Te preguntan por ahí si hacen visitas guiadas y sí, las hacen. O sea que cuando queráis juntamos a los fuertes del Sí, sí, hígado sí. y nos Sí, vamos por ahí. yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto. Y además tengo un tropel Mola. de adoradores del DIC detrás de mí, o sea que si hace falta llenar el autobús, yo lo lleno, ¿eh? De gente sin complejos. Que si les convencemos, nos enseñan, porque en DIC hacemos larios también, Ah. y podemos verlos a la mitad de Mario. ¡Otro Escucha, clásico! ¡Otro clásico! ¡8 kilómetros Jesús y cero! tú tenéis mano ahí, ¿no? O sea, alguna mano tenéis. Alguna mano tenéis. Algo Algo podemos hacer. podéis Algo arrojar, bueno, pues ya está hecho. podemos Ya, como siempre digo, ahora hay que ponerle una fecha. Cuando se pase esto, mira, yo me lo voy a apuntar aquí. Me lo voy a apuntar aquí y ahora pues me voy a pasar 2 meses dándote la barrila.
Anótalo debajo de lo de las ostras, ostras, Javi. Vale, tú pones el nick y mi primo pone las ostras y yo pongo la jeta. Y yo pongo, ah, bueno, no, yo pongo los puros. Oye, de cata. Yo me hice un viaje por Escocia con amigos visitando destilerías, que un amigo mío, escritor, David Torres, bautizó Viaje al Centro del Hígado, y visitamos varias destilerías, estuvimos en algunas, y allí me enseñaron a mí una cosa que a mí me gusta mucho hacer, no sé si es correcto o no, me imagino que como todo, como hemos dicho antes, es correcto, si a mí me gusta, pero que me llama mucho la atención, que es que a ti te sirven el whisky sin nada, sin hielo y sin nada, y le echas, nada, tres gotas de agua fría, muy fría, muy fría, muy fría, y de repente el whisky hace ¡boom! Y se te abren los morros. Claro. Eso en cata, eso se usa en cata. Eso de todas. Tú piensas que, por ejemplo, tú imagínate que ahora ya de hecho me queda poco, ahora en un traguito me lo hago. Eso ya... Si yo acabase de servir... Claro, si yo, imagínate que he hecho ahora la copa en el dram, tú no lo ves, pero aquí se genera una nube de alcohol, ¿sabes? Que según lleves la nariz a la copa, probablemente ¡pah! Te pegue un pelotazo y te fastidie. Y la sensación tuya sea, joder, no es nada agradable este destilado. Entonces, lo de las gotitas de agua tiene la misma función que el agitado, ¿vale? Es simplemente romper la tensión superficial del líquido y que esa nube de alcohol se evapore. Y entonces ahí ya sí metas todo lo que la nariz a cada uno le permita. Sí, en mi caso lo es mucho. Claro, porque lo ideal es cuando saboreas, porque es que lo que haces es saborearlo. El aroma de un whisky, de un destilado, es respirar a nariz y boca abierto, ¿sabes? Como a pulmón. Hacer una inspiración por las dos entradas, por nariz y boca. Y entonces saboreas el aroma. No es el rollo de me lo llevo a la nariz y listo, sino es darle fuerte. Entonces es simplemente para quitarle la punzada alcohólica y llegar antes a los aromas. Y es a mí me gusta también mucho hacerlo eso, porque si vas a catar, entonces vas a meter una cata de 5, 6, 7, 8, tío, como no hagas eso, si te llega un día que la pizzería que alucina así. Sí. Porque a vosotros os pasa eso de vez en cuando, ¿no? Que tenéis que estar ahí a las 8 de la mañana a fichar y... Sí, ¿no? A las 8 de la mañana... Con gusto, yo fumo puros pronto, a las 8 de la mañana muchas veces me estoy fumando un puro, y para mí es la mejor hora para fumar. Un whisky, para mí es la mejor hora para fumar, estoy despejado, tengo la boca limpia, tengo la nariz, o sea, para mí es una hora buenísima, no tengo la intoxicación de todo el día de por ejemplo, de esto, ¿no? De los lookies, claro. Que a mí me gustan mucho y soy mucho, es otra de mis marcas, pero en fin, que vosotros a las 8 de la mañana, en origen por lo menos, sí, ¿no? Pues, a ver, a las 8 yo lo más pronto que he catado, sí, cuando das a veces formaciones y tal, o vienen a presentarte o a formarnos a la office, 9 de la mañana a veces, 9 y media, así que, o si estás en Escocia, sí. Desde luego, cuando, de hecho, mira, con Ronnie... cuando me formé con Glenn Rothes, fue además, yo no sé ni cómo llegué a la casa, pero ni yo ni él, ¿sabes? O sea, nos metimos ahí en la sala, que lo llaman Inner Sanctum, ¿sabes? El salón sagrado, y ahí tenían todas las referencias de Glenn Rothes. Y tío, yo qué sé, si no me tomé 26 o 27 whiskies de 8 de la mañana a 2 de la tarde, no me tomé ningún. 26 o 27 whiskies. Sí, sí. Que este hombre... No sé cómo llegué ni a dónde. No te ponen la escupidera, ¿sabes? No es la cata del vino que te ponen una escupidera ahí para enjuágate la boca, saborealo y escupe. No, el whisky se bebe, bebe de verdad. Te da, o sea, una colleja, si pides una escupidera te da una colleja y dices, ¿qué? Pero claro, vas a escupir. Yo me acuerdo que los últimos me decía, bueno, él tan sereno me decía, no, aquí las notas muy características del Glen Rothes, de pera, de canela, yo no encuentro ni peras, ni albaricoques, ni canelas, tío, los llevo. Eso pasa en el tabaco también, porque cuando,
cuando, por ejemplo, en junio, cuando me fui con Dani Guerrero a hacer el puro de Burkina, claro, estuvimos catando distintas mezclas y tal, y hay que estar muy entrenado para al cuarto puro empezar a notar diferencias, porque vamos, yo el tercero estaba saturado ya de fumar, llevamos fumando desde eso, desde las 8, incluso puede que antes, porque allí te levantas antes, porque el horario es de 6 a 6 y tal, y claro, al tercer puro que te has fumado, por más agua con gas que bebas, que no sé qué, al final acabas un poco saturado, ¿no? No siempre ser profesional de esto es disfrutar. Muchas veces hay que sufrir. Sufrir por los demás. Además, es un sufrimiento generoso. Se sufre por los demás. Fíjate lo que he sufrido yo por vosotros. Mira, he visto que en trabajos de Carlos Rubio, que te ha saludado de barquillo. Y es que me acuerdo que un día en su club, en puro placer, me reí mucho porque se organizó una cata que había varios destilados, no solo whisky, eran 8, había un armagnac, había un coñac, había un ron, había un whisky, y a mi lado se sentó un chaval jovencito, que no sé, que era sommelier o periodista especializado, no sé, algo tal, y nada más sentarse pidió una escupidera. Y le dieron la escupidera, que la tenía. Y entonces yo me reía porque el tío se metía el armagnac, se lo metía en la boca, decía lo que tenía que hacer, y lo escupía. Y luego me decía, oye, está cojonudo esto y tal. Y yo decía, pero si lo has escupido, cabrón. Que va a estar bueno, si lo acabas de escupir. Aquí no se escupe nada. Si lo has escupido. No, pero este chaval... Con los whiskies, no, vamos ni de coña. No, yo cuando he participado en alguna cata de estas, yo para adentro, ya está. Y le explicaré a la Guardia Civil lo que hay que explicar, y en fin. Ya hablaré sí. Con quien sea. Oye, claro. Otra curiosidad que tengo sobre el whisky, el color sí. Del whisky. ¿Por qué varía tanto el color de un whisky a otro? Ah, amigo mío, pues eso es, bueno, tienes dos opciones, siempre es el añejamiento, es la madera, pero no puedes tomarlo como algo determinante. Cuanto más oscuro, más viejo, en teoría debería ser así, pero está aceptado el uso de las caramelinas, entonces, de tinte artificiales. Entonces, hacer, por ejemplo, una compra... Alguien, un amateur que esté empezando a beber whisky, va al lineal del supermercado, de la licorería, y me voy a llevar el más oscuro que tiene apariencia de ser más añejo. Pues hay whiskies que sí, porque no utilizan caramelinas en su añejamiento y por lo tanto es sinónimo de tiempo, de envejecimiento, pero hay whiskies que no, que utilizan caramelinas, no lleva tanto tiempo en la barrica y por lo tanto lo único que han hecho ha sido... Pues darle un toque más atractivo a la vista porque saben que el consumidor que no entiende va a comprar algo que es más dorado que claro. Ahora la ley va a cambiar, ¿vale? En Alemania ya se hace y la ley va a cambiar y ahora van a estar obligados a en la parte trasera de la etiqueta poner si contiene o no contiene caramelinas. Sí. Pero hasta que eso llegue no lo sabemos, ¿vale? No sabemos que tú no sabes... Los que trabajamos en el mundo del whisky sabemos qué marcas utilizan un caramelo y cuáles no, está claro. Nosotros no utilizamos por la barrica española. El roble rojo, el Kirkwood Roar, le da muchísima intensidad de color. No lo necesitamos. Glenrothes, Macallan, Highland Park, son whiskies que no necesitan caramelo. Pero hay otros en la industria que sí, pero no cambia sí. Sabor, ¿eh? Ojo, eso te iba a preguntar. Al final es una cosa visual, pero no le aplica. Yo sí lo he visto en alguna botella que detrás pone caramelade. Caramelade. Pues, sí. Por ejemplo, la Freud sí lo suele poner, fíjate, Farben Justret Met Caramel. No sé si se ve al revés, pero porque la etiqueta la hacemos en Beam Alemania, de Beam Suntory uh-huh. Alemania. Te están preguntando si esas caramelinas son a base de azúcar y son fructosa. Debe ser que no, porque no añaden sabor, solo le dan color, ¿no? Ya, pero sí que tiene azúcares. Sí que tiene azúcares. Sí, lo que pasa es que se añaden tan pequeñas proporciones, esos tintes, esas caramelinas se añaden en tan pequeñas proporciones que no afecta al sabor final. Bien. ¿Sabes? No afecta, no te va a cambiar para nada
Es que no tengo aquí, macho, porque antiguamente, antes, cuando hacía las tartas de clingotes, tenía un bote de caramelina que me dieron en destilería y hacía el ejemplo con agua. Con una gotita, nada, una pizca, tintaba eso, Sí. increíble. Entonces no te va a cambiar, no va a ser. Bueno, Pero escucha, sí que te yo es un recurso respetable siempre que se diga que se hace. O sea, en el mundo del tabaco pasa lo mismo un poco con los colores de las capas. Al final, los ojos son importantes a la hora de comprar un producto. Entonces, la gente tiene asociado la capa más oscura a más fortaleza, cosa que no es verdad. La capa más clara. Y por supuesto, llegar a un color oscuro es más añejamiento, es más caro, es más difícil. Y en fin, hay fórmulas para que la capa parezca un poquito más añejada de lo que es. A mí me parece bien, siempre y cuando se le diga al consumidor, oye, esto se hace así y ya está, que es tan respetable como cualquier otra cosa, pero que el consumidor debe saberlo y tomar su decisión al final, ¿no? claro, no, no, absolutamente. Lo que pasa que hay, ya sería siempre el jugo de la picaresca, ¿sabes? La picaresca de cada productor, que evidentemente al ser de una apariencia más añeja, puedo cobrar X tanto más en el mercado que si tiene una apariencia de algo mucho más joven, ¿sabes? Por ahí dice, curro honestidad, siempre claro. Mira, para mí uno de los whiskies que históricamente han sido más honestos fue Catizal. En 1923 pasó a la historia por ser el primer whisky blended que no utilizaban caramelo del mercado. O sea que esto es de hace ya un montón, porque realmente Te estoy hablando, luego fue la época de la ley seca, sí. prácticamente, ¿sabes? Ya te metes en 1930 por ahí, la ley seca, y fue el único whisky que estaba llegando blended a Estados Unidos, pero se pasó a la historia por eso, porque ellos creían en la honestidad, tal, no sé qué, y les costó, pues, Dios te ayuda. Luego en la actualidad ya sí que contemplan el caramelo como un añadido, porque es que si no, no vas a vender, no lo vendes. Ahora con el cambio de ley, pues ya lo tendremos en el etiquetado y lo No, que podremos al ver. final, además, yo creo que eso, si realmente no le añade sabor, no altera el producto demasiado, no, si es solo por darle un poquito de color, No. pues bueno, a mí personalmente el color que más me gusta del whisky siempre tira más al pálido. Tira más o sea, me parece un color brillante, El sí, dorado, dorado, rojizo. palidito y tal, tirando para allá, a mí me gusta más, ¿no? Y también me gusta más que el whisky tire más a seco que a dulce, ¿no? Aunque luego se le puedan encontrar frutas tropicales y un montón de aromas y de matices distintos, sin embargo, que el sabor vaya más hacia lo seco, ¿no? Hacia un destilado. Por eso te gusta el Pintoja a Sí, ti, hostia, ¿eh? me encantó, ¿eh? Me encantó, me encantó, me encantó el whisky. ¿Te Me encantó el gusta? whisky. Oye, eres fumadora de puros, que eso no lo hemos hablado todavía. Eres fumadora de puros. Sí, pero mira, no me entero, solo voy con vosotros y vosotros me enseñáis, pero sí, me gusta Bueno, muchísimo, pero la me nariz la encanta. tienes bien entrenada. Al final, esto es nariz igual, ¿no? Sí, bueno, pues a lo mejor por eso lo disfruto y a lo mejor por eso me gusta, porque al final es igual saborearlo. Fíjate, me encanta además, esto desde pequeña, me gustaba el olor del puro apagado, sin encender. El cedro. La caja de donde contenía la cava, el Sí, olor de una ¿verdad? cava, joder, me encantaba de pequeña ese aroma, macho, Ese aroma cuando abres la caja y te hace pum y te da una bofetada de ser. No, es un olor de. sí. Y luego el olor de la primera encendida, ese me gusta también. No sé si estoy diciendo cosas No, con no, sí. sentido o no, ¿eh? Que yo para el mundo del tabaco, no soy profesional, no, no entiendo, lo disfruto y disfruto mucho, sobre todo soy fumadora social, de puros, eso sí, no, no me los fumo sola. Me gusta fumarlo en compañía porque siempre aprendo algo, con alguien contigo, con Pepe Aguirre, con quien esté, ¿sabes? En Argo, en Pasión Habanos, con el Club de los 100 Puros, cuando hacéis las cenas, las disfruto y me lo gozo, que vamos, una niña pequeña. Destilado y duro, Sí, vamos. además, whisky puro son productos hermanos. O sea, es una cosa que casi
te pide el cuerpo, ¿no? A la hora de hacer un maridaje, por ejemplo, ya has dicho una cosa que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que cuando el whisky es demasiado ahumado, demasiada turba, a mí no me gusta. Yo prefiero tirar más a los whiskies más florales, más sencillitos, si podemos decirlo, ¿no? Para fumar un puro. Pero ¿tú qué buscas? ¿Cómo definirías la armonía? ¿Buscas que los sabores vayan en la misma dirección o buscas un poco el contraste entre lo que te ofrece el whisky y lo que te ofrece el puro? Pues mira, de lo que llevo fumando puros, busco el contraste. Me produce más, porque luego me impacta más cuando vuelves a beber o cuando vuelves a darle una calada al cigarro. ¿Sabes? Sí, ¿qué ejemplo te puedo poner? Cuando el puro me resulta muy picante, por ejemplo, que no sé si sería una nota sí, de cata picante, de un puro. Sale mucho la pimienta cuando, sale mucho en los puros, sí. Claro, pues cuando me resulta muy pimienta, prefiero un bourbon, porque es dulce, ¿sabes? Porque tiene vainillas, tiene chocolates, tiene cacaos, entonces de repente es como, ¡guau!, súper amable, de repente es terciopelo, ¿vale? Lo que ha sido astringencia, de repente es terciopelo. Cuando el puro es muy chocolate o cuando el puro es más dulce y es más agradable, prefiero un whisky más seco. ¿Sabes? Más, más, no sé, más, o que haya pasado por, que haya envejecido en una barrica que ha contenido jerez, que entonces son como mucho más pacificados, son más con notas de torrefacto, o son más complejos, más intensos. Entonces voy buscando un equilibrio que yo me creo en mi cabeza, wow, ¿sabes? Pero que al final es un juego de contrastes, ¿sabes? Y lo que me impacta por un lado, luego, ¡guau!, me lo compensan por el otro. Entonces, no sé, soy muy... Con la comida me pasa lo mismo. Bueno, al final, yo lo tengo muy discutido con Jesús Bernat, que tú le conoces a Jesús, me imagino, y lo tengo muy discutido con él, somos muy amigos, que él es muy purista en lo de los maridajes y siempre está hablando de la armonía, de que tiene que haber armonía en boca, que si no el maridaje y tal. Y yo siempre le digo, hombre, Jesús, pero tu armonía es distinta que la mía, obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente. Claro, es no todos... No la, to- la armonía es algo súper No todos subjetivo. Tenemos el entrenamiento súper. Que tiene Jesús. Jesús es un señor que tiene muchos años de catas y de sommelier y que sabe mucho y conoce mucho, está muy entrenado y evidentemente querrá, es muy fino, podrá hacer el fine tuning y de buscar esa armonía, ¿no? Pero no todos estamos capacitados para eso. Se le pone muy difícil al consumidor a veces cuando estás en un evento y le estás contando lo que está viviendo. Se lo ponemos muy difícil de entender para que, o sea, en los cigarros yo estoy convencido de que después de un evento nuestro hay muchos fumadores que se van a su casa pensando que no son buenos fumadores. ¿Pasa lo mismo con el whisky, que la gente se va pensando que no son buenos bebedores de whisky? Bueno, no lo creo, fíjate, yo creo que pasa más bien al contrario, Javi, y me imagino que en el mundo del puro igual, tal vez tú te lleves esa sensación porque tú eres conocedor del puro o sabes del puro, pero los que no sabemos nada del mundo del habano o los que no saben nada del mundo del whisky y coinciden en eventos, en catas, se van abriendo un poquito más la mente, ¿sabes? Nos ha pasado en muchísimas cenas o eventos o catas, gente que no bebía whisky y de repente con alguien que te guía, con alguien que te dice o te explica el porqué o qué vas a sentir, ya, que te haga un poco el preámbulo de ojo, ten cuidado, cuando hagas esto, primero vas a notar picor, después, si está bien destilado, no te va a arder en el estómago, va a ser cálido, pero va a ser amable, aterciopelado, no va a ser astringente. Cuando alguien te guía, te vas de ahí pensando, hostia, a mí esto me gusta. Sí, ¿no? Yo no lo sabía que esto me gustase. Y a mí eso me pasó con los puros. Entonces, tú hueles el olor a puro así, sin saber nada, y dices, ah, ya están fumando un puro por ahí. Pero alguien te guía a la hora de encender un cigarro, el ritual, que es maravilloso, o le das una calada con alguien que te está guiando, ojo, tal, no sé qué, la chimenea, o cómo lo cortes, no sé cuánto, de repente se convierte eso en un placer, tío. Y ya has pasado de no gustarte a tener algo más con lo que disfrutar. Un pequeño placer más de sí, esta vida, ¿sabes? O sea, yo creo que se trata de que alguien que de verdad le guste, te guíe, claro, como todo. Te guíe en la fuerza, para que no caigas en el lado oscuro.
en el lado Como todos lo de la sabías, si no te de la enseñan, no caramelita. lo disfrutas. La educación, ¿no? Que decíamos antes, que tenemos la suerte de que tenemos una legión de consumidores. Yo soy un consumidor friki también de puros, de whiskies, también de otros destilados. A mí, cuando me dicen, ¿a ti qué te gusta? Y tal, soy muy voluble, a mí me gusta todo lo bueno. Me gusta todo lo bueno, ¿eh? Lo regular no, ya una vez. Lo Está bueno claro. Me gusta todo, es que vamos. Tu madre no No, tiene un no, hijo tonto. no, Ya te lo no digo, tiene ¿sabes? cuatro hijos tontos y uno listo. Porque mis hermanos ninguno ni fuma ni bebe, no sé, yo creo que son adoptados. Oye, Madre mía. hemos hablado mucho de whisky, al final nos hemos enrollado mucho de whisky y no hemos hablado casi de bourbon, que a mí me gusta mucho, ¿no? El whisky Sí, bueno, al también. final el whisky, pero hay diferencias, ¿no? Entre el bourbon, incluso hay diferencias entre Sí. el bourbon y el whisky, ¿no? El Tennessee, Kentucky, incluso en eso hay diferencias, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre Sí. un whisky y un bourbon? Entre un whisky escocés y un bourbon, bueno, ya solamente la legislación, el método de elaboración, o sea, son y los ingredientes que se utilizan. Por ley, el whisky bourbon. Tú, para, por ejemplo, destilar el whisky, necesitas cereales, que en el caso de los single malt es cebada, 100% cebada, pero puedes utilizar trigo, mezcla de trigo, centeno, tal. En el bourbon tienes una obligatoriedad de utilizar el Maíz. maíz, que es el ingrediente principal del bourbon, y además en una proporción mínima obligatoria, en un 51% tiene que haber maíz en tu destilado, ¿vale? El 49% restante es mezcla de Sí. cereales, ¿vale? Que esos cereales pueden ser cebada, Sí, bueno, centeno, hay una trigo, lo variedad que tú de quieras. Bourbon Rye, ¿no? Que además a mí también me gusta mucho también, Es que es centeno, centeno, que a exacto. mí. Esos son whiskies de centeno. El rye whisky es whisky de centeno y son bastante más peleones en el sentido que el centeno no es un destilado de cereal. Joder, si no has bebido nunca whisky, no empieces por uno de centeno, ¿sabes? O sea, Que va a ser muy seco. A ti te no, no, gustará es que a porque te mí gustan los whiskies me secos, gusta el pero no seco, me gusta el bastante seco. seco. De hecho, en el tema del ron, me encantan los rones agrícolas, así, tipo Clement, francés. No, aquí no tengo. El ron agrícola me gusta Claro. muchísimo, me gusta ese tipo de sequedad que tiene. Sí. Sí. Es más Bueno. agresivo, claro, es distinto. Pero el bourbon a mí me resulta, aparte también, por ejemplo, en el mundo de Escocia, tú puedes añejar en roble de cualquier procedencia. En el mundo del bourbon, el roble tiene que ser americano 100%. Un Quercus Alba, un roble blanco, que son avainillados, que son amables, que son dulces, ¿vale? Entonces ya tienen una legislación también que obliga. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. No sé si no sé si a mí se me ha pasado rapidísimo. Vamos a tener A que mí también. vamos a y sin fumar, nada más, porque no puedo fumar a. Oye, que hacemos un cambio, tío. Joder, te mando una botella, me mandas No, un pero puro y mándame un hacemos otra. permiso para la Guardia Civil. Y Sí, venirte. que Y soy lo hacemos empleado de desde aquí. hogar, que soy empleado de hogar. Pero, escucha, Venga, va. pero clava las botellas a la. Las Clávalas, vacías, ¿eh? clávalas, clávalas, que Tenía alguna se viene conmigo, ¿eh? Alguna se viene conmigo. las Bueno. vacías. Bueno, te emplazo a Muy ti y a bien. Jesús, a los dos, a esa cita que hemos pospuesto varias veces y que la verdad es que yo estoy deseando hacerlo para aprender con vosotros de algo que me encanta, que es el whisky, que me entusiasma y además que me parece un producto hermano del cigarro y uno de sus Vamos. maridajes naturales, ¿no? Uno de sus acompañamientos naturales. Que te agradezco mucho este rato, que me lo he pasado muy bien, me ha parecido además súper didáctico, he tomado nota de casi todo lo que me has dicho. Y ahora me lo voy a estudiar para el día que quedemos, que me hagas un Has tomado nota del viaje que me a hagas Madrid, que me hagas claramente. que me hagas un examen y Estoy lista sí, y ir a la está aquí. destilería. No, Estoy eso está sentado. apuntado. Dick Ostras puros y Jesús. Jesús Estoy conduce. Jesús conduce. Eso está.
Bueno, oye. Que cuando quieras, Javi, nos vemos en persona y yo qué sé, y hacemos una mesa larga pero redonda con los que, yo qué sé, 39, 40 personas que hay aquí, nos vamos a fumar unos puros y a beber unos whiskitos a donde haga falta, donde nos dejen fumar, si queréis, cuando nos dejen juntarnos a más de 10 cuando personas. Cuando nos dejen juntarnos 10, pero podemos empezar de 10 en 10, eso ya el lunes ya es legal, ¿no? Empezamos de 10 en 10, claro. No, en serio. No, me parece genial. En serio, lo tenemos que hacer, ya sé que soy muy pesado, pero de verdad que a mí me encantaría, yo pongo los puros y vosotros ponéis los whiskies y que salga el sol por Antequera. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Javi. Gracias a los que están escuchando la charleta esta. Se ha metido gente, se ha metido mucha gente. Luego te lo diré, pero ahora mismo hay 42 personas conectadas, pero ha entrado mucha gente, ha entrado un montón. Así que, bueno, pues que espero que se lo haya pasado bien. Bueno, Carolina. Bueno, Javi, pues gracias, Un beso. Besito. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, es fantástica Carolina. La verdad es que es y sabe de whisky. Nos hemos dejado el tintero ahí porque sabe de whisky un montón y además que es una tía que lo explica fenomenal, es cojonuda. Y nada, mañana nada. El viernes sí, el viernes ahora lo pondré, lo que pasa es que va a ser en inglés. Y no va a ser como Burkina, sino como Brand Ambassador de Davidoff. Voy a ponerme la chaquetilla y todo. Con Otto Flores, que es Brand Ambassador de Ron Barceló. De Ron Barceló, Brand Ambassador Global. Lo vamos a hacer en inglés, eso sí, porque no solo para España, es también para mercados europeos. Y vamos a tener esta misma charla hablando sobre Davidoff, Winston Churchill, Late Hour. Y Ron Barceló Imperial, ¿vale? Con Otto Flores y yo. Ahí sí que vais a ver la diferencia porque, claro, Otto es un chaval joven y guapo y yo pues soy la piltrafa que soy, pero ¿qué se le va a hacer? Me defenderé como pueda. Y el domingo, que todavía no lo he puesto, pues no me ha dado tiempo, a la 1:30, Nina Peraza, ¿vale? Para tomar el aperitivo, el domingo será Nina Peraza, ¿vale? Así que luego os lo pondré por ahí para que lo veáis y nada, que cuento con vosotros, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, bebed whisky bueno, fumad buenos puros, que eso mata el coronavirus y todo, ¿vale? Venga, adiós.